Iñaki Urdangarín ha ingresado este lunes pasadas las 7:30 de la mañana en la cárcel de Brieva, en Ávila, para cumplir su condena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Nós. El Tribunal Supremo ratificó el martes pasado la condena inicial de la Audiencia de Palma por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absolvió de falsedad en documento público, con lo que rebajó en 5 meses la pena de privación de libertad. We're going to walk down and I'll be there with you to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. And you have to get your people to fight. And if they don't fight, we have to primary the hell out of the ones that don't fight. You will have an illegitimate president. That's what you'll have. And we can't let that happen. These are the facts that you won't hear from the fake news media. It's all part of the suppression effort. They don't want to talk about it. They don't want to talk about it. When you catch somebody in a fraud, you're allowed to go by very different rules. So I hope Mike has the courage to do what he has to do. And I hope he doesn't listen to the rhinos and the stupid people that he's listening to. But I said, something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much. El mundo entero asiste atónito a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Washington, corazón del poder del país, está bajo toque de queda, con la Guardia Nacional desplegada, tras el caótico asalto al Capitolio, protagonizado por hordas de trumpistas que ha dejado 4 muertos y profundas heridas políticas. Estas imágenes pasarán a la historia. Cuando el Congreso se disponía a confirmar a Joe Biden como próximo presidente, miles de seguidores de Donald Trump, azuzados por las acusaciones de fraude electoral del mandatario, se saltaron los cordones policiales del Capitolio e hicieron irrupción en el edificio, dando paso a algo nunca visto. En continuo, las televisiones mostraban el miedo entre los legisladores, escondidos bajo sus mesas, con el sonido de disparos de fondo. Demócratas y republicanos fueron evacuados, entre ellos el vicepresidente Mike Pence. Mientras la turba se adueñaba de los pasillos y las oficinas del Capitolio, agentes de seguridad, arma en mano y dispuestos a disparar, vigilaban las puertas del Pleno.
cuando la gente dice viva España o viva Vox, eso no hace falta. Viva España hay que hacerlo aquí. El español está aquí. Viva España aquí. No así, no. Viva Vox así, no. Es muy fácil hablar del campo, porque no está. Tú puedes sentar en tu silla y hablar mierda a los inmigrantes. Pero mira, esta es lo que es levantar España. Esa, amigo mío. España se levanta trabajando. Cuando los inmigrantes vienen aquí porque buscan la vida, porque quieren buscar la vida honradamente. Y ese inmigrante que busca la vida somos nosotros. No queremos problema. No hace falta que siempre nos amenaza delante de la gente o nos amenace en la televisión. No hace falta que nos amenace, señor Vox. Estamos aquí en los campos y si quiere amenazarnos, vendrá aquí con nosotros a trabajar, a levantar España. Si os acordáis, eso todo lo puedo antes. Y eso es lo que hacen los inmigrantes. Escuchen. Esa. Somos nosotros y somos curantes. Viva los obreros, viva la mano de obra y viva a todos los inmigrantes, a todos los tormentas, a todos. Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años y gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley, con unas instituciones tan fuertes, también representadas, que han permitido que personas como ustedes, que las quieren derribar desde dentro, estén hoy en esos escaños criticándole al monarca. Así que vayan todos mis respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes, ¿qué se van a creer? Y desde luego, ante la ley, todos somos iguales. Y por tanto, como contribuyente anónimo, no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda. Ahí todo el respeto, como a cualquier otro ciudadano. Muchas gracias.
¿Sabías que existe una teoría del por qué los pobres son pobres y los ricos más ricos? Te explico. Cada persona tiene una información diferente, por eso piensan de manera diferente. Y es ahí cuando se crean las clases sociales. Una persona va a la escuela, va a la universidad para conseguir un mejor trabajo. Por ende, tiene acceso a su primer crédito, compra algún celular, algún carro, etc. Tiene pareja, se independiza, compra una casa, compra muebles, crea una familia y por ende compra más comida. Se da cuenta que no le alcanza, accede a préstamos. Entonces dice, voy a volver a la escuela, a la universidad para una maestría, encontrar un mejor trabajo. Y sin darse cuenta, sigue repitiendo el mismo patrón. Y trabajan toda su vida para lo que lo llamamos ricos, personas de negocio. En conclusión, los pobres buscan trabajo y trabajan por dinero. Mientras que los ricos se apalancan de negocios con sistema. ¿Pero por qué? Porque tienen una información diferente. ¿Y cómo? Leen libros, no creen todo lo que dicen las noticias. Se juntan con personas que ganan más y saben más. Y recuerden, amigos, que en la televisión no pasa publicidad de Ferrari porque el que puede pagarlo no está perdiendo su tiempo mirando televisión.